Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video les traigo una receta súper fácil, rápida, económica y sobre todo deliciosa, la cual consiste en un desayuno, unas yucas y huevos fritos, bastante rápido, bastante delicioso y sobre todo es una idea para que varíen sus desayunos. Para comenzar, en una olla con agua agregaremos un poquito de sal, esto depende de nuestro gusto. Luego procederemos a cortar nuestra yuca. Este es un alimento bastante fácil de conseguir, en mi caso pues yo la coseché de mi patio. Con este alimento se pueden hacer muchas recetas, como por ejemplo las carimañolas, se pueden hacer tortillas de yuca, se pueden hacer yucas al ajillo. Se pueden comer sancochadas, también fritas, como las vamos a hacer en este video. Y pues las lavamos muy bien y las vamos a colocar en nuestra olla con agua hirviendo. Vamos a esperar hasta que esta se ablande. Esto depende de cómo sea la yuca, hay unas que varían, se ablandan en más tiempo, otras en menos tiempo, pues en mi caso se cocinó aproximadamente en 30 minutos. La dejamos refrescar un poquito y luego vamos a proceder con lo que son los huevos fritos. En mi caso yo le agrego un poquito de sal para que este no se pegue a la sartén. A fuego medio bajo. Y como pueden observar, aquí quedaron bastante bien, no se me pegaron. Los vamos a voltear. Uf, este sí se regó un poquito, pero no pasa nada. Igual va a quedar bonito. Luego, en un sartén con aceite caliente, vamos a agregar nuestras yucas. Vamos a freírlas. Estas sí las vamos a freír a fuego alto. Ya nuestros huevos están fritos, quedaron bastante bonitos. Vamos a voltear nuestra yuca, ya está bastante doradita. La vamos a voltear del otro lado para que se termine de freír. Y como pueden observar, pues ya están listas. Y finalmente así es como queda nuestro delicioso desayuno. Miren qué rico se ve nuestra yuca, huevo frito y acompañado de un cafecito. Espero que les haya gustado mucho esta idea.